¿Es cierto que las abejas mueren cuando pican? Saludos amigos de Apicultura Dulce Vida Dominicana. Les habla su amigo apicultor Fulgencio de la Cruz. Bienvenidos a este nuevo video. Hay muchos mitos e interrogantes sobre las picaduras de las abejas. Mucha gente se pregunta si es cierto que las abejas mueren cuando pican. En este video les vamos a explicar todo con lujo de detalles. Veamos. El aguijón. El aguijón es el órgano o parte del cuerpo afilado presente en varios animales que normalmente expulsa algún tipo de veneno tras ser clavado en la piel de otro animal. Un aguijón venenoso difiere de otros órganos punzantes en que se clava por sí mismo, a diferencia de los dientes que se clavan gracias a la fuerza de las mandíbulas o de las espinas que se clavan por acción de la víctima. El principal tipo de aguijón es un órgano afilado de ataque o defensa, especialmente cuando está conectado con una glándula de veneno y adaptado para infligir heridas pinchando, como por ejemplo el aguijón caudal de un escorpión. El aguijón suele estar ubicado en la parte trasera del animal. Entre los artrópodos con aguijón se encuentran los miembros del grupo Aculeata, las abejas, avispas y otros himenópteros como las hormigas. En todos estos insectos, el aguijón es un ovopositor modificado que ha perdido su función de depositar huevos y sirve solo para picar. Entre las abejas melíferas y solo entre ellas, el aguijón de las obreras tiene forma de anzuelo, que pueden clavarlo con facilidad en la carne de la víctima y es difícil de retirarlo, pues al intentarlo los dientes inclinados del aguijón se enganchan en los tejidos de la piel, provocando que se desprenda del cuerpo de la abeja con parte de sus intestinos, como se puede apreciar en estas imágenes. Esto provoca la muerte de esta en pocos minutos. Además, el aguijón tiene su propio saco de veneno que continúa inyectando veneno en la carne de la víctima durante varios minutos. Hay ocasiones en que las abejas pueden picar a un ser humano u otro mamífero y no morir, pues logran retirar el aguijón sin que éste se desprenda de su cuerpo. También se ha visto que las abejas pican a un ser humano y el aguijón se les desprende sin causarles dolor, pues el veneno se queda en la superficie de la piel sin entrar al torrente sanguíneo. Este caso es más común cuando pican en la piel callosa de las manos de un trabajador del campo, como este servidor. La cuestión de cómo tal rasgo ha podido evolucionar cuando es una desventaja obvia para el individuo, queda resuelta cuando se advierte que los mamíferos predadores pueden destruir fácilmente una colonia completa si no se les repele. Si la colonia es destruida, las obreras, que son estériles, morirán sin descendencia. Así que solo mediante la defensa de la colonia pueden lograr que sus genes se transmitan. Las puntas de los aguijones aseguran que un ataque de una abeja melífera solo es suicida si la víctima es un mamífero, pudiendo picar a otras abejas en batallas intercoloniales repetidamente. Así, bajo condiciones naturales, el carácter suicida del aguijón de la abeja melífera solo entra en juego en caso de un atacante que amenace con destruir toda la colonia. El aguijón de todas las demás abejas y avispas no tiene esta punta, por lo que puede ser usado para picar a mamíferos repetidamente sin morir. Para retirar de la piel el aguijón de una abeja después de una picadura, se debe raspar con un objeto filoso como una cuña de apicultor o una uña larga. Nunca se debe sujetar con los dos dedos, pues se presionaría la bolsa de veneno inyectando más apitoxina al cuerpo, lo que provocaría más dolor en la víctima. Las abejas no pican por placer y solo lo hacen cuando sienten que la presencia de uno o varios individuos pueden ser una amenaza para su colonia. Por tal razón, no es correcto usar el término abejas agresivas, sino abejas defensivas. ¿Sabías que las abejas, al igual que los perros, pueden olfatear el miedo y por ello asumen que eres una amenaza? ¿Sabías que el miedo a las abejas se llama apifobia? ¿Y que el miedo a los patrones repetitivos
como las celdillas de los panales de las abejas, se llama tripofobia. Si lo sabías, déjanos tu comentario. Consejos para evitar que las abejas te piquen. 1. Si vas a trabajar con abejas, debes tener a mano un ahumador o provocar abundante humo que puedas dirigir hacia ellas, pues este mantiene las abejas más calmadas y les impide comunicarse a través del olfato. Además, las abejas, al sentir el olor del humo, tienden a comer mucha miel, pues creen que hay un incendio y se preparan por si tienen que abandonar la colmena. Al llenar su abdomen con miel, no pueden doblarse para picar. 2. Evita vestir ropas de color oscuro y peludas, sobre todo el color negro y marrón, pues las abejas pueden confundirte con un oso, su enemigo natural por millones de años, lo que provocaría un ataque hacia ti. 3. Luego de la primera picada, debes lavarte el área afectada o frotarte una sustancia olorosa, como por ejemplo una hoja de limón. También puedes darte varias bocanadas de humo. De lo contrario, debes alejarte del lugar porque el olor de la apitoxina alerta a las abejas sobre el peligro e incita a las demás a seguir picando. 4. Si vas a trabajar en un apiario, debes estar lo más calmado posible y evitar movimientos bruscos. Si eres alérgico a la apitoxina y eres picado por una o varias abejas, debes tomar algún antihistamínico y acudir inmediatamente al médico, pues podrías tener consecuencias graves e incluso la muerte. Una persona alérgica a la picadura de abejas no debe ser apicultor. Ya sabes, si alguien te pregunta si es cierto que las abejas mueren cuando pican, la respuesta es, depende a quién piquen. Pues si pican a un humano o a cualquier otro mamífero, es muy posible que mueran por el desprendimiento de su aguijón con parte de sus intestinos. Pero si pican a una abeja u otro insecto, no se les desprende y pueden seguir picando repetidas veces. ¿Sabías que las abejas reinas también tienen aguijón y que solo lo usan cuando tienen un duelo a muerte con otra reina? ¿Sabías que la abeja macho o zángano no tiene aguijón porque en su lugar tienen el endófalo o miembro masculino y por lo tanto no pueden picar? ¿Con qué tipo de abeja te compararías? Zángano, todo te da flojera, sin ti nada es lo mismo, todo lo quieres peladito y a la boca. Siempre quieres andar con la mejor opción. Obrera, siempre en movimiento, no te rinde el día, muy servicial, nadie quisiera verte enojado. Reina, hueles bien, te freseas, controlas todo, rompe corazones, jamás comes garnachas. ¿A cuál te pareces? Déjanos tu comentario. Antes de despedirme, quiero dejarlos con esta frase de Mahatma Gandhi que dice: un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Muchísimas gracias por ver este video. Esperamos que les haya gustado. Si es así, regálenme un like, compartan este video, déjenme sus comentarios y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, que es completamente gratis, y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos nuevos videos. Esto ha sido todo por hoy. Su amigo apicultor Fulgencio de la Cruz les dice: ¡hasta la próxima!